el famoso pejelagarto de aquí de Tabasco. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Choice is yours. Buenas noches, miren, voy a presentarles a Carlos, es el muchacho que mencioné tanto de los paneles solares. Carlos, mucho gusto. Mucho gusto, Luis. Y muchas gracias por recibirme aquí en Villahermosa. Estás en tu casa, bienvenido. Gracias, me da gusto conocerte. Ahí traigo tus placas que me pediste de Tabasco y estoy muy agradecido porque sin ser tu familia me reciben con esta recepción como si yo fuera un conocido, un familiar. Siéntete como eso. Gracias. Estás en tu casa. Gracias, muchas gracias. Y vi que tienes un caballo aquí en tu propiedad. Sí, ya mañana se puede montar y todo. ¿Tienes animales aquí de granja? Sí, es como un pequeño ranchito aquí. Un rancho. Sí. ¿Y aquí vives tú, eres de Villahermosa? Originario de Pichucalco, Chiapas. Ya tengo 25 años en Villahermosa. ¿Y aquí tienes tu negocio de la tecnología, de todo eso? Todo aquí, eso en aquí en Villahermosa. Y algunas sucursales, Playa del Carmen, Tuxtla, Palenque, Pichucalco. Pero aquí es tu sede, aquí vives, de aquí. Aquí está Villahermosa. Ah, ok, pues muy honrado y muy agradecido. Ya mañana te mostraré los paneles, toda la tecnología. Pero quiero agradecerte por esta bonita recepción. No, al contrario, estaba muy contento que estés con nosotros. Sí, que yo antes de conocerte era un extraño y ahora me siento como si fuera un familiar de ustedes, un conocido. Tener y una aquí, amistad más. Bueno. Y aquí también pues, su familia, los saludo y muchas gracias. Hola. Gracias su mamá y toda su familia. Muy honrado porque de verdad que estoy muy agradecido. Y como les decía en mi video, el viajar me ha hecho como muy tolerante y me ha enriquecido. Porque son de las cosas bonitas que comparto el viaje. Que siendo un desconocido me dan la confianza de entrar a su propiedad. Que nomás traigo ahí a mi perro el Jackson, pero somos gente tranquila. Gracias, está haciendo una carne. A ver, voy a ver. ¿Quién es la cocinera esta muchacha? Ay, es mi hija cocinera siempre. Ella es tu hija. Señorita, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted es la cocinera? Sí, yo soy la cocinera. ¿Y qué estás haciendo? Carne asada. Carnes asadas para compartir con usted, con todos. Muchas gracias, muchas gracias. Es lo que veo que tienes todo listo. Ya, pero ya tienen mucha carne lista. Ah, como un asado argentino de chorizo y todo. Sí, claro. ¿Y todos son de aquí, de Villahermosa? ¿Son de Tabasco todos? Sí, todos vivimos aquí. Sí. Porque, ¿cómo dice la canción? Vamos a Tabasco. Vamos que Tabasco, que Tabasco es el Edén. Así cuando puse una foto ahorita, dijeron, bienvenido al Edén. Sí, sí. De aquí hay muchas cosas bonitas. De aquí es esta Laura León. Laura León. De hecho, la invitamos para un festival que vamos a hacer en Carolina del Norte. Tal vez vaya a una fiesta de nosotros. Mojarra Posada se llama. Entonces, tal vez vaya ella para allá. Y bueno, muy honrado de estar aquí. Señorita, mucho gusto. Igualmente, y muchas gracias por esta recepción. Y comparto esto de forma muy humilde y para agradecerles. A usted. Y muchas gracias una vez más. Y gracias, Carlos. Gracias, gracias, está a tu casa. Bienvenido. Gracias. Dicen de 5 a 7 metros dependiendo de la variedad. Y siempre deben de estar bajo la sombra. Ajá. Por eso es que aquí al terreno se le conoce como parcela o madreado. Hay árboles frutales y maderables. Los frutales, aparte de darle sombra al cacao, cuando es la temporada de sus frutos, dejamos que se pudran, surja la mosquita de la fruta, que es la que se va a encargar de la polinización de la flor del cacao. El jejen es la que se encarga de polinizar. Una vez polinizado, se convierten en chilillos y conforme van creciendo pasan a ser más altas.
El punto exacto para cortar las mazorcas de cacao es que el fruto esté amarillo o con franjas amarillas. No cae solo, siempre hay que andarlo cortando y con muchísima precaución. Van a encontrar mazorcas de cacao color negras. Uh-huh. Esas no sirven debido a que las ardillas se comen el cacao. Las ardillas son una de las principales plagas que tenemos. Por lo tanto, aquí hay serpientes, boas que se comen a las ardillas. ¿Aquí hay esas boas? Así es, y todo se deja en la cadena alimenticia, todo es completamente natural. Uh-huh. El sendero lo mantenemos limpio para no encontrarnos ninguna serpiente. Qué bueno que nos dice. La cosecha de cacao es en el mes de mayo, junio y julio, y noviembre, diciembre y enero. Wow, qué árbol. Árbol del caucho o hule. Y el que está al lado es un árbol de cedro rojo que tiene más de 120 años. Mango manila. Y de este lado hay árboles de samá, árboles de copa ancha que le proporcionan suficiente sombra al cacao. Este es el árbol de las jícaras. Se cortan, se labran y se utiliza como vasijas para tomar bebidas, principalmente para tomarse el pozol o para bañarse a puros jicarazos. Nunca he visto una jícara en su estado original. Siempre la ve uno ya procesada. Así es, ya. Ya cortada y lista, pero pensé que era una fruta. Dije, ¿qué fruta tan rara será esa? También hay vainilla. Vainilla originaria de Papantla, Veracruz. Que es carísima esa, la vainilla, dice. Muy, muy cara. Es una orquídea, necesita de otros árboles para poder treparse. ¡Wow! Este es la mazorca de cacao. Así es, esa es la mazorca de cacao. Ni en mi vida había pensaba que así fueran, señorita. Este es igual cacao, pero existen variedades de cacao. Ese es cacao criollo. Son alargados, puntiagudos y su textura es rústica. A nivel mundial está considerado como el mejor cacao del mundo, ya que da chocolate menos ácido, menos amargo y con aromas y sabores afrutados. Una de las desventajas de nuestro cacao mexicano es que es muy susceptible a plagas y enfermedades. Es delicado. ¡Wow! ¡Qué rareza y qué bonito! Nunca me había imaginado. ¿Y la producción es como el café, el proceso igual? Ah, sí, es muy similar. Y esa es canela. Canela. Tampoco tenía. Uno le haya la compra. A ver. El aroma. Exacto, y muy fuerte. Así es. En mi viaje en Puebla conocí el árbol de pimienta. Y allá cocinan con las hojas de pimienta. Así no es. Con las pimientas. Y mira qué fuerte huele, Carlos. Aquí con ambas, porque la hoja de la pimienta se utiliza mucho aquí para los ostiones al tapesco. Ah. ¿Y los propietarios de esta hacienda son mexicanos? O? Bueno, el fundador de la hacienda fue un alemán que llegó en los años 20 al estado de Chiapas a trabajar con la Firestone, médico cirujano. Después de trabajar un tiempo en Chiapas, se trasladó a la ciudad de Villahermosa. Conoció a una tabasqueña, la señora Alba Peralta Pulido, y se casó con ella. Saludos y muy buenas tardes. Miren, estoy con Carlos. Venimos a una hacienda que él me dice, te voy a llevar a un lugar para que veas dónde se produce el cacao. Es un tour bastante largo que dura como 90 minutos. Pero yo como traigo a mi perro, el Jackson, y no lo dejan pasar, no lo puedo exponer tanto tiempo al sol. Así que la señorita solamente nos explicó un poquito pues, de la planta, el árbol. Nos mostró algunos otros árboles de canela, de jícaras, y un poquito las instalaciones y un pequeño museo. Y Carlos dice, no nos podemos ir de aquí sin probar la chela de chocolate, que es una porter y lleva pedazos de chocolate. Así que, como siempre, todo borracho trae siempre su mojarra de destapador. Que Carlos me hizo el favor de invitarme aquí. Estoy en Villahermosa, no. Estamos, ¿cómo se llama? Comalcalco. Comalcalco. El segundo municipio más importante de aquí, de la región. Me pone aquí porque puede ser que la tire. Y ando no está con miedo. Entonces, voy a probar. Ven, Carlos, agarra la tuya. Sin miedo. No dejes de grabar.
voy a probar y voy a dar mi opinión sincera, sin ser malinchista. Esta cerveza es mexicana, cuesta 60 pesos, 3 dolarucos, pero dicen que lleva pedazos de chocolate y tiene un grado de alcohol de 6. ¿Sí? Que dice la muchacha que esta cerveza es fuerte. Voy a dar mi opinión sincera, Carlos. ¿Tú ya la has probado? No. A ver. Ay, qué rica está, buena. Son de las cervezas con las que uno se puede poner una borrachera sabrosa, porque disfruta la cerveza. No es amarga, está dulcecilla y está media fuerte, sí sabe. Como dicen los de Sonora, da el chingazo al final de café, de chocolate, de sabor. Bueno, esta hacienda se llama La Luz. Aquí voy a andar, voy a ir también a grabar unas ruinas para compartir un poquito. Y también les voy a platicar de otras cosas que he visto aquí en Villahermosa, muy bonitas. Pero seguiremos subiendo videos. Ya desbloqueé lo del Face, ya me arreglé con Carlos. Ocupaba un wifi rápido para desbloquear todo lo que traía atrasado y creo que ya estamos bien. Muchas gracias y salud desde Villahermosa, Tabasco. Salud. Saludos y muy buenas tardes. Estoy aquí cerca de Villahermosa, en unas ruinas que se llaman Comalcalco. Y le estaba comentando a Carlos, que me acompaña el día de hoy, este pasaje que yo cuando trabajé en Atlanta, recuerdo que trabajamos por una casa que se llamaba Las Magnolias. Y nuestro trabajo era pues mantener en orden esa casa. Y me acuerdo que parte era poner el mosh, el pine straw, a todas las magnolias, que era un corredor así como este. Y le dije a Carlos, esta es una ilusión, que sería un sueño, que donde están las pirámides uno tuviera su casa y esta fuera la entrada a tu propiedad. Y le comentaba que pues uno, ¿quién no sería feliz aquí con tu familia, con tus niños, con tus animalitos si es que tienes, tus mascotas o tu pequeña granja que tuvieras, tus gallinas? Pero con todos estos árboles. Y dicen que si lo puedes pensar, tal vez lo puedes lograr. Yo les comentaba en la radio que yo cuando trabajaba en la colonia Roma y venía a trabajar desde el Estado de México, yo decía, híjole, qué padre sería vivir por aquí. Y después las cosas cambiaron. Regresé de Estados Unidos y pude comprar un departamentito ahí en La Juárez. Entonces, aquí me hago la ilusión de que tal vez antes de que me muera, quisiera comprar una propiedad así y tener muchos árboles y hacer un pasillo así para llegar con tu carro, caminando. Se me hace tan padre esto. Y aquí saludo a mi amigo Carlos, que es mi patrocinador, pero me has caído muy bien, Carlos, y comparto esta pequeña ilusión porque sé que tú también eres una persona muy, muy innovadora, eres un soñador también. Gracias, Luis, por hacerme partícipe de esa ilusión. Tienes también tu pequeña propiedad, tienes tus borregos, tienes, ¿sí?, propiedades también. Esperemos que podamos visitarla todavía, esa propiedad, una vez que la hayas adquirido. Uh-huh. Y algún día, digo, tienes tu casa, tus propiedades, pero sería chido tener algo así, imagínate, una casa así. Una tranquila. Una paz que hay. Y luego la temperatura que aquí. Hace calor allá afuera, pero aquí parece como que está uno en una casa. Muy, muy fresco. Una casa con aire acondicionado. Y aquí vimos que hay unas especies como unos monos, ¿verdad? Mono aullador. Bueno, pues les mando un saludo y gracias por ver nuestros videos. Aquí les compartimos el RV de ensueño. Es de estos alemanes, que es verdaderamente un tanquecito,
pero casita rodante. Voy a grabarlo para que lo puedan ver. Es una chulada. Es un camión alemán. Bueno, no sé si es alemán, pero es europeo. Trae placas europeas. Mira, Jackson, el carro. Nice car. Wow. Como dicen los gabachos, this is a real deal. ¿Cómo ves, mi Jackson? ¿Cómo está, don Jesús? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos de este pescado tan famoso. Este es pelagardo, es algo, un platillo típico tabasqueño de la región de aquí. Este se encuentra mucho en el pantano de Centla, pero pues aquí también en la zona de Cundacán, Cajuca, Jalpa, se encuentra mucho el pelagardo este. La gente lo viene a disfrutar, a saborear. Se puede comer este, asado con tortilla gruesa, chile amachito, o se puede hacer también en salpicón, se puede hacer en caldo, se puede hacer en uliche, en empanada, en ensalada, en diferentes formas que usted quiera realizarse el pelagardo. ¿Y cómo lo pide más la gente, la especialidad? Asado. ¿Como esos que están ahí? Así como esos que están ahí. A ver, vamos a verlos, don Jesús. ¿Y cuánto más o menos pesa más o menos este pejelagarto? Estos son chicos. Hay más grande y más mediano. Estos son tamaños chicos. Pero sí hay pelagarto hasta de 10 kilos. ¿Y a qué sabe? ¿Como la mojarra? ¿Como cuál? Esto le podemos llamar que es un platillo light y estético porque no tiene nada de grasa, únicamente lo que trae ahí de su grasita de natural del lagarto. Y el nombre es porque la cabecita como parece como un lagarto. Así es. Es una combinación de un pescado y un lagarto. Así es. El peje lagarto. Ahí viene el nombre del famoso peje. El peje. Es peje, pero no lagarto. Peje. Vamos a probar uno para saber. ¿Y este cómo lo acompaña? Con tortilla, chile, limón. ¿Y cuánto salada cuesta? Pues hay de varios precios, hay de 100, 150, 200, pues 300. ¿Este cuánto cuesta? Este cuesta 150. ¿Y ahí come una persona? Sí. Pues fácil. Bueno, vamos a comprar un peje lagarto para probarlo. Correcto. ¿Y dónde está ubicado su negocio? Porque me dicen que esto es muy... Menos kilómetro 7 de la carretera, la isla Cundacán. Muy bien. ¿Qué tan lejos de Villahermosa? En kilometraje son 30 kilómetros de... Pues en tiempo, 15 minutos. Perfecto, muy bien. Muchachos, miren, Carlos me trajo para conocer el famoso peje lagarto, que seguramente lo habrán escuchado en las noticias o en la mañanera del peje. Este pescado es como pues un híbrido que, como pueden ver, es un pez, pero arribita y los dientillos parece como si fuera un lagarto. Es el famoso peje lagarto y es de aquí, se da aquí en los pantanos de aquí de Tabasco. Y este lo preparan como quieran, como un cevichito, salpicón. Y miren, aquí ya lo tienen listo, asado. Y es barato, dice que cuesta 150 pesos, como una mojarra más o menos. Y la muchacha lleva más de esto. Ay, ¿cuánto lleva? Seis. ¿Y quién los pesca esto? ¿El anchero? No, se lo entregan al señor. Se lo traen a él, pero yo encarga con tiempo. ¿Y crudo cuánto cuesta, digamos? Este cuesta como 350. Estos están como en 150, o a veces los dejan en 120. ¿Y el turista cómo los pide, digamos, cuál es la especialidad? La especialidad de aquí es asado. ¿Cómo este que está ahí? El asado, pero igual si el cliente lo quiere crudo, se lo puede llevar crudo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y usted cómo se llama? Yo, Miguel Ameda Carrillo. Mucho gusto, muy amable, estamos grabando un pequeño video. Ah, okay. Quisiera que nos dijeras dónde está ubicado este restaurante. Está ubicado en la avenida Cundacán, para Cundacán. Okay, el de allá y el de acá son lo mismo. Se vende los mismos guardantes. Es el lagarto, mojarra, tortilla al ojo de ajo y otra cosita que tiene. Gracias, tienes un buen carisma. Ah, gracias. Tienes unos bonitos cortes. Gracias. Adiós. Perdón, es que yo dije,
viene la muchacha, pero ya cuando lo vi, como tiene un caminar el chavo, por eso le di un piropo, pero creo que el muchacho, con todo respeto, se ve que le va a la América, con todo respeto, respetuosamente. El famoso peje lagarto de aquí de Tabasco. Pescado sin tanta grasa que saca aquí de las lagunas. De los pantanos de Tabasco. De los pantanos. De Centla, pues, prácticamente. Y por eso es que al presidente le dicen peje lagarto. Sí, le dicen peje, pero no lagarto, dice, porque acá él es tierra. Nomás es peje. Es el peje. Sí. La gente no conoce este pescado. Aquí sí. No, pero allá en el norte no saben del peje lagarto. No. Esto es nomás de aquí de Tabasco. Sí, así es. Y este con las tortillitas se me antoja, oiga. ¡Qué belleza! Y su cáscara es como el de un lagarto. Pero es el peje lagarto. Peje lagarto. ¿Esta cuál es la qué? De maíz, viejo es el... A ver, explíquenos estas tortillas, señorita, para saber. Este es de maíz nuevo. Maíz. Este es al mojo de ajo. Ajá. Estas son naturales igual. ¿Y es acompañamiento para el pescado o es un platillo? No, es para acompañar el pescado. Como si fuera como el pan o las tortillas. Y es tortilla delgadita de esta de máquina, pero este es especial gorda que le llaman. La tortilla gorda de aquí, hecho aquí a la mano, al comal. Ahora sí viene lo mero bueno. ¿Este es para una persona o para dos personas o dependiendo del hambre que traiga? Dependiendo traigo. Del hambre, porque si trae mucha hambre no le alcanza, pero si trae poca hambre sí comen dos. Ah, tiene razón, no tiene mucha grasa. Hay otros pescados que tienen mucha grasa. Este no tiene, es totalmente light. Sí, sí. ¿Y este cuánto cuesta? Este está a precio como 250. Dependiendo del tamaño dependiendo es. Dependiendo del tamaño, así es. ¡Qué belleza, oiga! Sí. Y este viene con las tortillas esas que me mostró, las grandotas. Sí. A ver. ¿Cuánto tiempo tiene su restaurante aquí? Ya tenemos como unos 7 años, aproximadamente 8 años aquí. ¿Sí? ¡Qué belleza! Hasta el Jack, esta es la que es al mojo de ajo. ¿Y esta cómo? ¿Así nomás se agarra así? Como un sope. Primera vez que pruebo el peje lagarto, que dice el señor que es pescado light, no tiene grasa. Acompañamiento, la tortilla, la cervecita, vale la pena. Excelente. Saludos desde acá, desde Tabasco, de El Edén. Gracias. Sí. Qué cosas. Miren, muchachos, ayer me pasó algo muy bonito, que un trailero me vio un camionero y se dio la vuelta, y ahorita este chavo dice: Luis, esta es la gente que merece todo. A ver, agárrame aquí este Carlos, ¿está grabando? Vamos a esperar este mojarra escucha, que me da mucho gusto. ¡Hey! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Sabes mi nombre? Entonces eres seguidor. Soy seguidor de la página de Radio Mojarra. ¿A dónde vas ahorita? Ahorita voy a Macupana, Tabasco. Ah, qué gusto. Cuando me gritaste Luis, dije, sí me conoce. Sí, vi la camioneta, pero no había seguido la transmisión de que... Ya sabía que iba para Campeche. Ajá, voy para allá apenas. Sí. Apenas ayer llegué. Ah, he estado subiendo ahorita los videos, tenía un problema con mi teléfono del Wi-Fi. Ajá. Y ya ahorita empecé a subir videos y ya ahorita voy a actualizar todo. Pero aquí venimos, me dio gusto cuando me gritaste. Sí, me dije, Carlos, me conoces. Y la camioneta dije, no, aquí va Radio Mojarra. Ajá. Sí. Qué
chido, eres trailero entonces. Sí, soy trailero. Seguí todo tu recorrido cuando viste a La Baja. Sí, cuando sí. Cuando viste por Vizcaíno y todo, todo bien. Bien precioso, la verdad. Muchas gracias. Te voy a dar una, aunque sea una calcomanía, para que se la pegues a tu vehículo. ¿O quieres que te dé al Jackson? Ahí está Jackson. ¿Qué onda, Jackson? ¿Ves que el Jackson ya se hizo famoso? Sí. Te doy, aunque sea esta calcomanía, para tu vehículo. Claro que como sí. Un detalle. Y, pues, sí. Muchas gracias por pararte a saludar sí, a la sí. Banda. ¿Cómo te llamas? Diego Antonio Pitalúa. ¿Y de dónde eres? Pues yo soy originario de acá, de un pueblito. Aquí atrás hay un puente elevado. Ajá. Hacia adentro se llama Reforma, ya pertenece a Chiapas. Ah, ya. Pero ya ahorita tengo como 5 años viviendo aquí en Macupana, Tabasco. Allá tienes tu casa, humilde casa. ¿De dónde es el presidente? De donde es este López Obrador. Ahorita fuimos a comer un pejelagarto. ¿Verdad? Sí, Luis. Qué chido, pues muchas gracias. No, por... te quedó bien padre la camioneta, ¿eh? Sí. Sí, vi la transformación, vi todo, ¿eh? La gente no se la cree y ahora ven que es funcional esta cosa. Hasta con aire acondicionado. Sí, quedó chida. Sí. Es una belleza. Ahorita fuimos a grabar unas ruinas, fuimos a una de chocolate, fuimos a comer el... ¿En Comalcalco? Ajá, sí. A Comalcalco, fuimos a comer el pejelagarto. Y ha sido un viaje muy bonito este, muy bonito. Sí, ahorita ya estoy actualizando todos los videos y todo porque... para que la gente vaya viendo más transmisiones. Sí, también. Pero aquí vamos a andar. Bueno, me dio mucho gusto, un placer conocerte. Gracias. Sigo tu... ahora sí que todas tus transmisiones, cuando estás allá en tu casa, Tlalpan y... sí, todo el rollo. Cuando quieras ir a México, te voy a dar mi celular. Me llamas y allá te recibo. Si se te ofrece algún día algo, sí. Ahí está mi celular. Bueno. Si algún día ocupas algo en México. Sí. Y muchas gracias. Muchas gracias, me dio gusto conocerte. El gusto es mío. Jackson. Gracias, bueno, adiós. Vaya bien. Gracias. Ay, Jackson, vete para atrás, corre. Qué chido. Ay, nomás quedó. Muchas gracias. Ay, quedó. Ponte ahí para tomarte una foto. Y muchas gracias. Mucho gusto. Sí, Luis. Suerte. Esta es la combi que traemos como un recuerdo. Que lo más importante de esto pienso que es la frase. Le voy a pedir a la señorita que lea qué dice. La recompensa de un buen viaje está en haberlo hecho. Exactly. Y te deseo que con esta camisa viajes. Y esta es la de Vive México. A ver, tú muéstrala. Y esa trae, es un patrocinador de Atlanta que me las dio, de Mojarra Bocho de Atlanta. Él tiene un bocho. ¿Tenías un bocho? Tenía un bocho. Y te la quise traer. Y muestra la parte de atrás. Ahora la presumo de este lado. Vive México. Entonces, esto lo hago en un pequeñísimo agradecimiento porque este muchacho, sin conocerme, me dio toda esa tecnología que yo hice la cuenta y son, es mucho dinero. Yo dije, sin conocerme, me dio su confianza y me dio las baterías, me mandó todo a mi casa. Y yo dije, ¿por qué hará eso? ¿Por qué hiciste eso sin conocerme? Sumarme al proyecto, porque te hace un buen proyecto con todas las personas que se van viendo en el camino. Otros te apoyan con dinero o algo, pues yo te quise apoyar con la tecnología solar. Y estaba batallando con la tecnología que tenías. Ajá. Viste, batallaste mucho. Y con esto ya no vas a tener ningún problema. Y no lo he tenido porque tanta energía que tuve que dejar un panel en mi casa y una batería para no andarla paseando, porque para la estufilla y el refri no se ocupa tanto. Entonces, muy agradecido. Seguiré mañana para Campeche y tal vez llegue hasta Yucatán, primero Dios. Y seguiré con este viaje. Y una vez más, Carlos, gracias por tu amistad y gracias por ser patrocinador. Luis, gracias a ti. Hay que agradecer. Y gracias a la señorita que ha grabado, que es la de Muchacha la Carne Asada, que dice que se va a ir a estudiar a México. No sé, que ella Campeche vive en México, ya también. Ah, ¿ya también te vas? Se va a ir entonces de asistenta de cámaras para que me ayude con el Jackson. Pero ella dice que se va al DF a estudiar allá al hospital militar, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Y aquí se quedan las placas de Radio Mojarra Tabasco. Gracias y hasta la próxima. Wow.
ya se va agachando el sol y me convierte en forastero desde ahí. Vengo lleno de raíces, austero de cicatrices, caminando sé quién soy. Hoy la luna me siguió, me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que vemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Sonó el despertado y ha marcado nuevas rutas a seguir. Radio Mojarra, como en Nat Geo. The choice is yours.